pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Del amor y la justicia. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo 33, verso 5. Mucho se puede oír o leer sobre la grandeza del alma humana, pero lo cierto es que estamos más acostumbrados a contemplar o a sufrir el lado oscuro del hombre, su vileza, su egoísmo o su crueldad que ninguna otra cosa. Aunque también podemos encontrar historias épicas, llenas de heroicidades, de acciones llevadas a cabo por hombres que, impulsados por un sentido de responsabilidad, por un corazón generoso o por la firme determinación de una idea, fueron capaces hasta de entregar su vida por otros. En verdad, el hombre es capaz de mostrarnos al mismo tiempo su lado más generoso y el más cruel y egoísta. Sin embargo, esto no nos produce ningún conflicto interno. Comprendemos que el hombre es capaz de todo y en esta afirmación descansamos nuestra conciencia sin mutar. Pero ¿qué actitud tiene el hombre hacia un Dios que es capaz de ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Pues reacciona por lo general rechazándolo. El hombre suele encontrar un tropiezo en ese atributo de Dios de mostrarse justo, amoroso y misericordioso al mismo tiempo. Y no es extraño escuchar que el motivo por el cual muchos rechazan el mensaje de salvación es ese, que Dios no puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Sin embargo, aceptan el hecho de que parte de la grandeza del hombre sea precisamente esa, su capacidad de mostrar su lado más oscuro y el más generoso al mismo tiempo. Y yo te pregunto, ¿no es esto un rasgo de egoísmo e inconsciencia? Sí, en verdad no es extraño encontrar personas rechazando el mensaje de salvación al escuchar de la ira de Dios y del amor de Dios. Y esto suele provocar que algunos cristianos presenten una versión descafeinada del mensaje del Evangelio al intentar enfatizar sobre el amor y soslayar el carácter iracundo de Dios hacia el pecado. Esto es un error, pues la justicia de Dios y el amor de Dios no son términos incompatibles, sino más bien complementarios, pues en verdad no podrían existir el uno sin el otro. Es indiscutible y evidente que el amor de Dios revierte en nuestro beneficio, pero ¿y su justicia? ¿Acaso la justicia de Dios no es también algo que beneficia al hombre? Pongamos un ejemplo. Si encontrásemos a un juez que librase a los criminales sin más motivo que su carácter bonachón, ¿lo consideraríamos un buen juez? No. Lógicamente, la culpabilidad exige un castigo. Por lo tanto, Dios no puede dejar el pecado sin ser castigado. Ahora bien, esto plantea un problema aún mayor para el ser humano, el que el apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Romanos en el capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables ante Dios y por lo tanto objeto de su ira. Este es el motivo por el cual Cristo se encarnó y posteriormente se entregó a la muerte, pagar el precio de nuestro pecado y satisfacer completamente la justicia de Dios. En otra de sus cartas, la destinada a los filipenses, Pablo nos presenta brevemente el carácter de Cristo, del cual nos dice que, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como forma a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8. Así es que la justicia de Dios se llevó a cabo a través de la persona de Jesucristo, el cual pagó por nuestro pecado, y lo hizo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Y así fue satisfecha su justicia, por Cristo y por su sangre en la cruz, la cual nos limpia de todo pecado. Así pues, quienes por fe reciben a Cristo como su Señor y Salvador, son declarados justos ante el Dios Padre simplemente por amor. Por lo tanto, ¿cómo podemos comprender el amor y la justicia de Dios si no conocemos a Jesucristo? Hoy te invito a conocer a Jesucristo. Y si ya lo conoces, te invito a que lo des a conocer en todo su esplendor, que lo presentes como amoroso redentor ante la ira que el Dios Padre manifiesta contra el pecador no arrepentido. Te invito a que disfrutes de la paz que trae saberse justificado por amor. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.